¿Cuántos magueyes tiene? Pues no sé la verdad ni cuántos tengo. Tengo muchos. Pues entre, cuando empiezan pues medio litro, ya cuando se desarrollan bien, que ya se asienta la raspada, 2 litros, 1.5, todo depende también del banco del maguey. No, aquí nomás yo y a lo mejor son contados, hay 1, 2, 3, cuando mucho, conmigo son 4. Bueno, tiempo bueno tengo para estas fechas de puente, tengo unos 40, 50 litros para vender. La otra es la miel espesa, y esta la vendo en 200 el litro, porque pues, se lleva 10 litros para sacarlo. No llega una persona o dos ahí que quiere para hacer pan. Y se la, así como esta, blanca, y no le hace nada así, se la lleva. Y se la vende igual. Es natural el procedimiento. Nos traen el aguamiel. Y a veces tengo que tener tantito pulque para cuando me traen el aguamiel, lo vacío y ya empieza a trabajar. Simplemente haces también el pura aguamiel, puede ser el proceso solo. Hay harina blanca, manteca vegetal, azúcar, pulque, obviamente huevo, y bueno, el pulque que es la estrella de los que avanzamos la harina, y es el resultado es esta masita. Pero sí, sí, es a partir de la conquista, o sea, de los tlaxcaltecas fueron los que trajeron un poco. Ajá, lo de la del pulque. La tradición tiene ya 160 años. Y este local aquí está desde 1920. La mamá de mi mamá enseñó a mi mamá y a mí y así, mis hermanos, que después es mi hija y también ya. La familia, somos Valdés García. Este negocio viene por parte de mi mamá. Mi mamá se llama María del Carmen Lorenza García Coronado y esto ella lo heredó viene por parte de su papá. Después, cuando fallece mi abuelo, mi abuelita, o sea, la mamá y mi mamá se queda a cargo del negocio, mi abuelita sigue, mi abuelita enseña a mi mamá. Aquí nuestra familia fue una de las pioneras de la elaboración del pan de pulque. Bueno, pues la reina hace pan de pulque, los álamos, aquí el mena, roble, el pan de roble o algo así. Pues sí, hay varios negocios que se dedican al pan de pulque. Pero pues digo, bueno, cada quien tiene sus, o sea, ¿cuál es el pan de pulque? Pero todos son diferentes, porque al fin de cuentas cada quien tenemos nuestra receta. Mire, por ejemplo, este es el bollito de vainilla. Ahorita es todo lo que me queda. Es la chorreada. Es la repostería, que son los polvoroncitos. Ahorita ya no tengo empanada de nuez, no tengo ya rancherita, no tengo molleta, y es todo lo que me queda. Pero por ejemplo, digo, aquí está la empanada de nuez, empanada de repostería, las empanadas que son, les digo, cajeta, piña, fresa, las chorreadas, que son estas. Las rancheritas integrales no las tengo ahorita, que es lo que digo que es completamente trigo, el mollete y acá es de canela, pero tampoco tengo los bollitos que son esos. Porque aquí era un merendero, se servían meriendas. El pulque también se usaba como bebida. Bueno, ahorita todavía se usa en otros lugares, ¿verdad? Pero aquí, como bebida, era el pulque así, se bebía solo o preparaban un pulque almendrado, que era con almendra, azúcar y canela. Ese se hace con almendra, se muele almendra, canela entera y el azúcar. Se hace polvito y así integran todas las
ingredientes, y ya, pues lo haces en la licuadora, pones la licuadora, pones el pulque, unos hielitos, y le pones, no sé, unas 2-3 cucharitas de esa mezcla, y es a gusto de, o sea, a gusto de cada quien, si le quiere poner la cantidad que quiera, la de la almendra, y queda, es una bebida muy rica.